Hola mis queridas amigas y amigos, vamos a hacer una deliciosa salsa de tomate verde con chile habanero y aguacate. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo un aguacate Hass, pueden ponerle el aguacate que ustedes les guste o que encuentren o que tengan en casa, dos limones, cilantro. Aquí tengo unos tomates que ya están asados, los demás los tengo en la estufa. Vamos para allá. Son 8 tomates verdes, media cebolla, un chile habanero y un diente de ajo. Todo esto que quede bien asado. Nos van volteando, esto ya están listos. Igual la cebolla que queda asadita, esta ya la voy a sacar. El chile habanero ya está listo. Ponemos nuestro diente. Este diente de ajo es grande, pueden poner dos si están chicos o más, como les guste. También dependiendo de la cantidad de personas que van a comer, pues pueden hacer más tomate, ponerle más aguacate, ya también es a gusto. Entonces unos minutos más y ya lo saco para que lo licuemos. Vamos a ir licuando poco a poco el tomate, conforme vaya saliendo, y el aguacate. Le ponemos cilantro, aquí igual a gusto. Vamos a licuar esta parte, cuando esté el demás, ya estén los demás tomates, licuamos la otra parte y le voy a poner el jugo de un limón. Entonces le ponemos el jugo de un limón, ya tengo la mitad. Le ponen sal al gusto y vamos a licuarlo. Ponemos este, si le quieren poner más limón, ya es a gusto. Y vamos a licuar la segunda parte de lo que queda, solo que a esta va a quedar así, sin el chile. Y a la otra parte le voy a licuar el chile porque pues no todos podemos comer picante. Le ponemos el aguacate, el tomate, la cebolla, le vamos a poner el diente de ajo. Lo voy a licuar y voy a revolverlo con la otra porque acuérdense que en esa no tenía el ajo. Ya dejó un poquito nada más para el chile habanero. Le ponemos el limón, el cilantro, sal y licuamos. Ya está la salsa sin chile y a este poco le vamos a poner el chile. Y aquí tenemos el que tiene chile. Y ya quedó nuestra salsa para un delicioso taco. Para unos panuchos, unos camarones, pescado, en fin, chicharrón, para lo que ustedes quieran. Y vean, si lo quieren con más aguacate, que pueden, si lo quieren más floja la salsa, más líquida, pues le ponen más limón. Ya a gusto. Ya quedó. Pues me dio muchísimo gusto presentarles este video, esta salsa ideal para lo que quieran, alitas, costillitas. Recuerden que aquí en el canal tenemos más tutoriales de salsas, ensaladas, pescados, carnes, lo que ustedes gusten, pongan en la lupita el nombre de platillo que quieren y ponen, por ejemplo, tamalitos Roxilú o puchero Roxilú y ya buscan la comida que quieran. Muchas gracias por su preferencia, gracias por darle me gusta, por compartir el video, por suscribirse al canal, por estar también en el grupo de Facebook y en mi página de Facebook, Roxilumi Recetas. Les deseo que tengan una excelente mañana, tarde y noche. Les envío un fuerte abrazo y muchos besos. Que la pasen muy bien.